for the exclusive hip hop to Long Beach. Check out jams.to. I just wanna feel this moment. For the exclusive hip hop to Long Beach, check out jams.to. Hola amigos de YouTube, soy ETG, mi colaborador de siempre, y hoy les vengo a traer el séptimo mundo de Super Mario Bros. 3. Bueno, como verán, acá estoy en el final de un nivel, ¿no? Que es el nivel 1, porque practicando, apreté el stay save, y bueno, y ahora me tengo que morfar de que empezamos el video mal. Bueno, ahí está, 3 estrellas, que era lo que queríamos. Menos mal que guardé ahí y no después del nivel. Bueno, ahí está, 5 días más, perfecto. Este es el séptimo mundo. Como verán, está lleno de tubitos, de plantas carnívoras, es impresionante. Impresionante toda la huevada que le ponen a los niveles, ¿ok? Vamos al nivel 2, a ver qué onda. Vamos así como estamos. Bueno, ahí vemos una de esas que te saltan y ya me está dando cosa. A ver. Bueno. Este nivel es particular. ¿Por qué? Ahora les voy a explicar. Primero acá vamos a juntar una flor en este de la izquierda. Ahí está. Y segundo, hay un montón de tubos que te mandan abajo de donde estábamos, ¿ok? Entonces eso va a ser bastante bueno, porque así es como se pasa el nivel. Bueno, acá juntamos todo antes de apretar el POW. Ahora apretamos el POW, vamos con todo. Con todo el lag. Juntamos todo, no puedo creer. Bueno, nos faltaba acá, pero es imposible. A ver, tal vez hay algo, ¿no? No sé por qué tengo tanto lag. Ahí está, rompimos todo, no había nada. Bueno, este es un tubo que no nos sirve. Y este es un tubo por el que vamos para arriba, ¿ok? Vamos a ir por arriba. Y acá hay un montón de estas porongas, de plantas carnívoras, que te tiran fueguitos, perfecto. Y acá nos vamos a quedar acá un rato, que no va a ser muy largo. Como verán, está lleno de estas huevas. Y para salir tenemos que tomar el tubito que estaba a la izquierda. Pero primero vamos a este, que tiene una cosa, una cajita. Bueno, una hojita, está bien. Ya está, ahora volvemos. Tomamos el tubo anterior. Volvemos al primer tubo. Y entonces vamos a pasar por arriba de todas esas cajitas musicales. Acá está el primer tubo, ¿no? Lo metemos por acá. Listo. Pollo. Y bueno, ahora supongo que nos tenemos que meter por este tubo. A ver qué hay. Bueno, si el lag no nos ataca antes. Eso fue de pelotudo. A ver, vamos a usar un poquito de envión para subir. Bueno, como verán, al Mario común se le acaba el envión muy rápido. Al que vuela no, pero a este sí. Así que... Bueno, ahí recuperamos algo, tenemos flor por lo menos. Ahí subimos. Y ya estamos a punto de pasar el nivel este, que ya me está pudriendo. Apenas empezamos. Como verán, está lleno de estas porongas. Y bueno, y ahí la manqué de vuelta. A ver.
Ya está, lo metemos acá y listo, ya pasamos el nivel. Con Mario chiquito, pero lo pasamos, ¿no? Bueno, y acá vamos a tener que correr por la estrella. Bien, juntamos estrella con Lag. Primera estrella de este mundo, porque ya juntamos tres anteriores. En el anterior. Bueno, a ver. Nos habíamos quedado en esto, ¿no? A ver, me imagino que en uno de estos había una estrella. Sí. Y en este supongo que... Sí, bien, está. A ver qué hay por acá. Bueno, a ver. Nos fijamos esto. Ahí está. A ver dónde puede haber hongo. Bueno, ahí la maquié. Listo. Bueno, no fue tan malo, así que vamos a meternos por otro tubo. A ver qué onda, ¿no? Como podrán observar, este mundo está lleno de tubos también, ¿ok? Entonces vamos a ir a distintas zonas del mundo accesibles a cualquier Mario. Y juntamos una hojita por lo que estamos felices. Ahí está. Bueno, nos volvemos. No sé por qué crearon estos pasadizos insoportables, pero bueno. Bueno, y nos metemos por este tubo. Al nivel 3 supongo, ¿no? Nivel 3. Bueno, este bonus tiene un particular bonus de estrella. Bueno, ahora van a ver de qué les hablo. Bueno, ahí vieron. No solo eso, porque hay más estrellas que dan la... Pero para que estén todas las estrellas tienen que siempre tener estrella, ¿ok? Siempre tienen que tener la estrella a mano. Bueno, ahí nos sacaron la hojita. Por boludo. A ver, ¿qué más podemos hacer acá? Bueno, a ver. Espero sobrevivir nada más. A ver la estrella. Bien. Juntamos otra estrella, perfecto. Era lo que queríamos. Bien. Y ahora vamos al nivel 4, ¿no? Vamos a respetar el orden. A ver, ¿qué podemos usar? Para zafar más o menos. Bueno, una estrella. Esperen que primero vamos a este. Bueno. Cuando empecemos con la estrella la manqueamos. Solo juntamos hongo. Después de la demás no sé juntarla bien. Así vamos por este. Bueno, se nos fue la estrella antes. Este nivel es parecido... No es parecido a ninguno. Parecido a lo de agua. Iba a decir cuál. Es un poquito difícil el nivel, ¿no? Porque tiene a esos pescaditos que nadan con cara de Mauro. Al pez coreano. Y calamares. Como dirán, ahí están los calamares, hijo de puta, que siempre te dan. Siempre te dan los infelices. No sé cómo hacen. A ver. Bueno, acá hay medusas. Lo que nos faltaba eran las medusas. Bien. A ver si sobrevivimos. No. Bueno, este nivel es de agua, por lo que verán. Lo que nos convenía usar la ranita que nos quedaba, o una de las ranitas que nos quedaba, no me acuerdo cuántas tenemos. Se nos fue el hongo para el otro lado, pensé que venía para este. Y por lo que verán es bastante difícil así en Mario chiquito, ¿no? Porque tiene un montón de huevadas que hay que esquivar. Si lo logramos pasar somos unos grosos. Está lleno de huevadas. Por ejemplo ese calamar. Que bueno, como sabrán, los calamares siempre son los hijos de puta que nos dan. Lo demás más o menos, pero los calamares siempre nos dan. A ver, acá hay medusas. Eléctricas. A ver, hay que tener mucho cuidado. Un pez coreano, impresionante la dificultad de este nivel. Bueno, pero creo que lo estamos por pasar. Qué bueno. Que lo esquivé. Ay Dios. No sé si lo pasamos, A ver. Si agarramos esto, no sé qué será. Espero que sea un hongo. Como verás se me está relantilizando el juego del lag que tengo. Uff. Chicos, quiero que me den un premio por esto, Porque la verdad que no saben lo que me está costando. Uff, lo pasamos, no lo puedo creer. Bueno, a ver. Acuérdense de usar la ranita en eso, ¿ok? Porque si no van a estar sufriendo como yo. A ver.
vamos a juntar estrellas. Ay Dios, qué manco. Bueno, después de tanta aventura, obvio que vamos a estar manco. Listo, 3 estrellas más, 5 días más, impresionante. Después de tan arriesgada, no sé cómo llamarle ya. Es una aventura, una travesía, es arriesgado. Bueno, ahí hay un nivel psíquico, a ver qué podemos usar. Esta vez vamos a pensarla bien, ¿ok? Bueno, a ver, tenemos fly, diente fly, 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 fly. No sé qué usar, vamos así. A lo macho, chicos. Bueno, a ver. Uy, Dios, ya no me gusta el nivel, ¿ok? Ya está oscuro, ya está, huevón. Bueno, ahí. Este nivel, por lo que me acuerdo, es uno de los niveles esos que tenés que entrar por la maceta, como el que jugamos hace poquito, pero tiene más huevadas, ¿ok? Tiene como más acertijos a hacer, tijos, ¿ok? Así que tengan mucho cuidado. A ver si explota eso. Bien. A ver, entonces, bueno, por acá no podemos pasar. Sería bueno que tener uno de estos y que no se te acabe nunca, pero bueno, no se puede. A ver, por acá sí podemos pasar. Bueno, lag, pero podemos pasar. A ver, ¿por cuál tomamos? Seguirá por este para ver qué hay, ¿no? Siempre se empieza de la izquierda hasta la derecha. A ver. No, este no. Supongo que debe ser el que está al lado o el otro. A ver. Lo metemos por este a ver qué hay. Sí, este sí se puede salir, bien. Bueno, ya la manqueamos en ese. Pero a ver qué hay acá. Sí, lo que nos convenía. Ya no estamos cagando ladrillos, por decirlo así. Uff, o sea, bueno, casi cagamos ladrillo de vuelta. Bueno, a ver, entonces, salimos por esto y vamos para allá, ¿no? Me imagino. A ver si hay otra cosa más. Bueno, lo tenemos que meter por acá. Bien. Ahora nos van a temer. Van a tener miedo de nosotros. No me estoy fijando en ese que tengo al lado. Pero me voy a fijar. Porque seguro había una vida también. Me imaginé que había una vida y ya la había jugado. Y ahora va a caer para acá. La agarro. Bien. Una vida más, tenemos 69. Bueno, me imagino que tengo que pasar por ahí, ¿no? Okay. A ver, entonces. ¿Qué hacemos acá? Ya la manqué, se dieron cuenta de la manqué, ¿no? Bueno, a ver, vamos a tratar de pasarlo rápido porque se nos acaba el tiempo. De a poquito se nos acaba el tiempo. Bueno, vamos a tratar de ir por arriba sin juntar boludeces. Y me imagino que este debe ser el que nos manda al final, ¿no? Sí, es el que nos manda al final, pero tenemos que tomarlo dos veces. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar el piso para ir hasta el final. Bueno, acá vamos a tener que pasar como unos dioses. Ahí está, pasamos por acá, ¿no? Entonces, vamos por acá arriba. A ver. Bueno, ya nos sacaron la hojita, ahí está. Vamos a apurarle un toque. Pasamos por acá. Bajamos. Cruzamos esto que hicimos nosotros mismos. Y listo, pasamos un nivel. A ver, cagando mosca vamos. Ahí está. Bueno, juntamos hongo, nos juntamos estrella porque no nos dio. Y bueno, ya está. A ver. Vamos a este bonus. Bueno, nos dice que agarremos una de las cajas. A ver qué hay. Listo, el Mario con Hachita. Aguante el Mario con Hachita, es lo mejor que hay. Como dicen algunos amigos míos, es la ley. Bueno, a ver. Creo que nadie dice eso, pero bueno.
A ver, nos metemos por acá. No hay nada. Nos volvemos. Como verán, hay muchos tubos que son trampa, o sea, al pedo, por decirlo así, ¿no? Nos metemos por acá seguro. Así, sin pensarlo, vamos a aparecer en la zona esa del nivel 6 y la plantita, ahí está. Bueno, a ver, ¿qué nos conviene hacer? Bueno, ese castillo hay que pasarlo con Fly, estoy seguro. Así que vamos a aprovechar lo que tenemos. Y vamos a usar... podemos usar Mario Canachito acá. Estos niveles, les voy a explicar bien para qué sirven. Porque como verán, no son como los niveles normales, ¿no? Están llenos de tubos estos. Tubos de PVC. Bueno, estos niveles sirven para juntar cosas, ¿ok? Son niveles especiales. Ahora, si lo pasás, ¿no? Sirven para juntar cosas. Así que traten de pasarlo. Bueno, ahí no me pueden dar. Casi. Lo metemos por acá y nos va a dar algo. A ver qué es. Bueno, un fly. Ese fly lo vamos a usar para el castillo que está ahí arriba. ¿Ok? Ahora les voy a decir por qué. Esta es la primera habitación del nivel. Acá hay un poco. ¿Ok? Vamos a romper esto porque total hay demasiadas monedas para juntar. Entonces no vamos a terminar juntándola toda. Nos vamos para abajo. Y acá va a estar la puerta de salida, ¿ok? Bueno, ahí está, nos metemos por la puerta de salida. Y por acá arriba tiene que haber un tubo que nos mande para afuera, o sea, para la otra habitación, que es a donde nos enfrentamos con nuestro amigo. Nos enfrentamos con nuestro amigo, el Loco Díaz. Así lo voy a llamar desde ahora, el Loco Díaz. El Loco Díaz al lado ahora. Y el Loco Díaz de vuelta, ahí está. Loco Díaz nos dio un segmento de pregunta de vuelta. Bueno, vamos al bonus. A ver qué nos da. Bueno, ya la manqueamos feo. Pero bueno, ya está. No hay mucho que hacer. Vamos al nivel 6. Como verán, el Fly se me fue. Me quedó la hojita nada más. Porque el Fly solo en un nivel lo puedes usar. Muy bien. Esa fue una jugada estratégica. Una genialidad fue eso. Muy bien, vamos para acá. Y como verán, ahí hay un bloque que todavía no vimos en Mario, ¿ok? Es el bloque lámpara, ¿ok? Este bloque nos va a servir. Ahora les voy a decir cómo. Este bloque, como verán, nos puede conducir a otro lugar de nivel. Así, con un piso invisible. ¿Ok? Acá hay otro, pero tiene una flechita de arriba, por lo que verán. Lo que demuestra que no le podemos cambiar la dirección saltando. Bueno, ahí es obvio que iba a pasar eso, porque somos medio boludos. Soy medio boludo, medio manco. Bueno, ese no lo teníamos que agarrar, ¿ok? Ya la maquiamos ahí. Bueno, a ver, si llegamos de vuelta al bloque de arriba, a este. Bien. Yo creo que a veces usar el Mario chiquito es bueno, porque son más rápidos y más hábiles. Ok, acá tenemos que hacer así. Hagan lo que quieran, pero siempre háganlo así. Nos subimos a este. Se nos fue el hongo a la mierda. Listo, el hongo es nuestro. Nos pertenece. Si con un rayo desaparece. Me copié de los Simpsons. Bueno, y ahí la manqueamos de vuelta. Perfecto. Subimos. Si le pasó esto de vuelta, subimos de vuelta. Listo. El nivel es bastante misericordioso. Así que traten de aprovecharlo. Da moneda, da boludeces. A ver.
Bueno, la de lamparita, acuérdense que siempre le podés cambiar la dirección saltando con un boludo. Acá subimos. Podemos usar estos. Ahí hay solo monedas, así que no nos interesa mucho. Bueno, vamos a tratar de apurar el carro, ¿no? Se nos está acabando el tiempo. Agarramos este y supongo que ahora vamos a tener que sí, pasar por acá. Bueno, si no pasaba eso, era de esperarse. Ahí no lo va a dar. Muy bien, ahí si no entrábamos al tubo éramos medio manco. Ahí está, a ver. Vamos a ver qué juntamos. Bien, juntamos hongo así reimprovisado. Porque dimos como dos saltos antes de darle. Y nos vamos a la otra sección del nivel. Del mundo, digo. A ver qué hay en la otra sección del mundo. Vamos a ver. Nivel 7, ok. Ya me acuerdo más o menos cómo es el nivel 7. Es un poquito difícil, ahora van a ver por qué se los digo. Como verán parece ser normal el nivel, ¿no? Olvídense de que sea normal. Ahora van a ver por qué. Hay otro bono de estrella y vamos a tener que pasar por ahí. Si no podemos, usamos un diente y a la mierda. Ok, porque el nivel es muy difícil este. Solo lo podés pasar si tenés el Mario común. Y tenés habilidad también porque hay que agacharse. Acá tenemos que pasar por dos no sé cuánto. Y acá tenemos que hacer así y así. Ahí está. Pero me salió de puro mago Kakarulo. Y lo pasamos. Con Mario chiquito lo pasamos, o sea, era difícil. Pero lo pasamos. Listo, tres hongos. Dos vidas más. Ahora tenemos 73 vidas, perfecto, vamos bastante bien en este mundo loco. Y ahí tenemos el naipe de vuelta, ¿se acuerdan algo? Yo no me acuerdo nada. A ver, acá había una flor creo, vamos a buscar flores. Listo. ¿A dónde había hongo? No, ahí había 10 centavos. Vale, acá había hongo. A ver qué hay acá, 20 centavos, ahí acá. A ver qué hay acá, 10 centavos, que había acá, recién nos fijamos. Y acá hay flor y flor. Listo. Bueno, se agarró un poco de lag, pero lo hicimos. Juntamos un par de huevadas más y nos vamos al otro. El bonus, ¿qué onda? Estrella, flor y hongo, hongo, hongo. Sí, nos tocaron los tres distintos. Es impresionante lo nuestro. Y a ver, el nivel 8 me dice que es muy difícil, así que vamos a usar una flor. Sí, al parecer es algo difícil, por lo menos esta parte la veo difícil, así que a ver cómo hacemos. No, casi pasamos. Calculamos de vuelta. Y, a ver. Bueno, una vez que nos dejen de tirar los fuguitos de la meta. Ahí está. Bueno, vamos a pasar para acá. Ahí está. Saltamos de vuelta para acá. Acá no nos conduce a ningún lado. Y, a ver, saltamos ahí, perfecto. Bueno, acá tenemos esa infeliz que nos tira de todo. Y tenemos estrella. Y llegamos a esta parte que era lo que nos preocupaba, porque estaba llena de boludeces. Ahí está. Listo, pasamos esta parte.
a ver esta como se. Vale, ahí no vamos a poderle, así que. Cuando sale a esta le damos. Wow, está muerto o algo así. Ah, no, ahí está. Vale, ahí la matamos. Listo. A ver si podemos subir. Bueno, acá me imagino que tenemos que saltar con unos locos. Y ahí está. Acá no hay nada. Acá tampoco. Me fijo por la duda, tal vez hay algún mono y me lo estoy comiendo. Bueno, ahí no sé cómo hicimos eso, pero lo hicimos. Ah, ese te tiraba fuego. Ya me imaginaba que había algo difícil en este nivel. A ver. Hacemos así y llegamos, listo. Listo. Conseguimos hongo. Está bien. Le hicimos bastante bien dentro de todo. A ver, seguimos. Bueno, y a ver, vamos por este bonus. Bueno, voy a empezar a disparar verde para todos lados. Y el Mario Granchito conseguimos, perfecto. Ya habíamos conseguido uno, ¿no? A ver cuánto tenemos. Bueno, creo que lo gastamos. Vamos al nivel 9, a ver qué tiene. Más este nivel es así, tipo acertijo como los anteriores. Ahora les voy a decir por qué. Bueno, acá no hay nada. Nos fijamos arriba. Qué infeliz, justo tenía que bajar por acá. Bueno, son las cosas raras de Mario Bros. Nos fijamos acá que hay. No, salimos para afuera, está bien. Acá como que nos metimos de vuelta, pero al aire libre. Nos metemos por allá, a ver qué hay. Bueno, a ver, vamos a meternos por acá. No hay nada, me meto por aquí. Listo, a ver. Bueno, yo creo que estos tubos antes funcionaban, daban agua, electricidad o algo. Y los empezaban a romper y ahora sirven para jodernos la vida a nosotros. Bueno, a ver cómo hacemos acá. Bueno, ya está. A ver, ¿por dónde vamos? ¿Por arriba? Bueno, al ir por arriba nos comimos un bono de monedas espectacular. No sé si seguir por acá. Bueno, era lo mismo, por abajo, por arriba. Seguimos por acá. Hay tres moneditas más. Acá hay una cajita que nos va a dar la flor que perdimos. Acá hay un bono de moneda espectacular. Bien. 30 monedas más y tenemos una vida. Y acá está el tubo final. A ver. Nos juntamos esto. Y listo, ya está. Bueno, juntado flor, no sé por qué, pero juntado flor. Yo quería juntar hongo. Vamos al castillo, no sé cómo será. Bueno, yo me huele a hacer un castillo difícil. A ver que se acerca un poco más, le damos. No, no le podemos hacer nada. Está bien. Es un fantasma, no podemos matar. Ya está muerto. A ver, yo digo. A ver, entonces esquivamos esto. Vamos por acá. Y ahí hay una roca salvaje. Y así se esquiva. Quería hacer lo mismo, no me salió. Que se acerque el infeliz este.
A ver, me voy a meter por alguna de estas, no sé. No. Bueno, a ver. Ya me está poniendo nervioso. Ahí está. A ver. Bueno, acuérdense, se esquiva así las rocas estas, ¿ok? Que venga el fantasmita. Voy acá. Esquivamos esto y a ver, me imagino que nos tengo que meter por acá. Vale, ahí está. Listo, nos metemos por... ¡Oh, Dios! Bueno, este castillo es un poquito largo, pero podemos pasarlo, siempre podemos pasar esto. Somos nosotros. Somos NTG Crafting, a ver. En este caso somos NTG Gaming y la manqueamos, pero no importa. Y acá está, el Loco Día, perfecto. Loco Díaz, ¿todo bien, Loco Díaz? Vení, Loco Díaz. ¡Loco Díaz! No solté, Loco Díaz. Ahí le digo. Y ahí está. Matamos al Loco Díaz de vuelta. No sé cuántas veces va a resucitar, resucitó más que Jesús y Goku al mismo tiempo. Y listo, ahí tenemos otro bonus especial de plantas carnívoras. Me imagino que tengo que usar esto en este nivel, sí. Está bien. A esto no le puedo hacer nada, pero vamos a hacer el intento. Listo, a ver. No sé cómo carajo hice eso, me salió de pedo. Acá es mejor hacer esto. Bueno, lo metemos a cuál, a esta, bueno, a ver qué nos da. Ya me empezó a gustar estos niveles, porque te regalan cosas, o sea, son difíciles de pasar, pero te regalan cosas al fin y al cabo, ¿no? Y acá tenemos el Santo Castillo Poronga este. Bueno, a ver. Bueno, yo creo que acá no puedo hacer mucho chiste, ¿no? Porque el rey tuvo una seria enfermedad y se convirtió en una planta carnívora. Bueno, a ver si lo podemos volver a la forma normal y no es una planta carnívora en la forma normal. Bueno, el barco de color celeste. A ver. Bueno, acá hay fuego. Allá también hay fuego. A ver qué más hay acá. Bueno, acá hay un signito de pregunta, porque nos dio eso, es otra flor. Nos dio lag también. Bueno, ahí abajo hay fuego de vuelta. Mejor no tocarlo el fuego porque te quemas. Bueno, estos barcos son bastante locos. ¿Por qué hice eso? Podría haber ido por arriba. Bueno, eso no me da. Casi me da. A ver. Bueno, acá hay que hacer un salto bárbaro. Ahí está. Acá no hay nadie. Qué raro, tendría que haber alguien, ¿no? Bueno, ya me está poniendo nervioso este nivel porque, viste, eso de andar en el aire con un montón de tuercas en un tornillo gigante, no está bueno. A ver... Ah, miren, esto es bastante ingenioso, ¿no? Subís unas escaleras desde arriba, porque ya estábamos arriba. Y acá ya está, nos enfrentamos contra... A ver qué es. Acá nos enfrentamos contra... Creo que eso es la vieja cachavacha. A ver. La viejita, sí. Como verán, cuando hace temblar todo, me paraliza. Así que, ahí está. Tenemos la varita del modo oscuro.
de la vieja cachavacha. Bien, cheto. Lo hicimos bastante bien. Miren, ya tenemos 1.093.820 puntos. Bien. ¿Qué es eso? A mí no me engañan, eso es Jake, el perro, el de Hora de Aventura, con una máscara y un sombrero. Esos bigotes son de Jake. Bueno. Ese color de Jake. Bueno, chata. ¿Y esto? Yo. ¿Qué carajo? Bueno, acá dice de que agarró o secuestró a la princesa cuando nosotros estábamos corriendo alrededor. Por ahí, yo qué sé. Como diciendo, como estábamos papando mosca. Ella está en mi castillo. Si quieres salvarla, tendrás que venir a rescatarla. Ja, ja, ja. Rey de Koopa. Bueno. Y acá estamos. Estamos en el último mundo de Super Mario Bros. 3. Llegamos, chicos. Mundo 8. Bueno, 74 vidas, 1.093.820 puntos y 76 monedas juntadas al mismo tiempo. Bueno, amigos de YouTube, eso ha sido todo por hoy. Suscríbete a mi canal si te gustó el video. Adiós. Que soy, mueve la cintura, mamacita, ¿cómo va? Mira todos los niches que te dicen que volá. Esa mini falta que me va a matar. Ok, mueve, mueve, mueve. Mueve la cintura, mamacita, ¿cómo va? Mira todos los niches que te dicen que volá, que volá, que vuelta yo. Shake it off.